Ojo porque ahora eh, vais a flipar también Ya os digo que la de ayer fue muy grave ¿eh? Eh, Hay un, un Un nuevo colaborador allí con ellos Que me deja al, alucinando Estas son sus palabras Cuando una mujer Está con un capullo todo esto a continuación de todo esto, claro, o sea, en el contexto, entiendo. Porque, claro, él no nombra ni a la mujer ni nombra al capullo. Pero bueno, <laughs> cada uno podemos asumir, ¿no? Si estamos en el mismo contexto, estamos en el mismo contexto. Dice: Cuando una mujer está con un capullo, con una persona que se porta fatal, la culpa nunca es de la mujer. Hasta ahí estamos de acuerdo, fíjate. Pero ¿por qué en este contexto? ¿Por qué sale esto en este contexto, en esta conversación? La culpa, dice, nunca es de la mujer, es del capullo, de la persona que se porta horrible, de esa persona que se porta fatal. Según este señor, es un síntoma, lamentablemente, de muchas mujeres que pasan por un proceso de maltrato, así con todas las letras, que se sienten culpable y no es así. El culpable siempre es el capullo. Bueno, yo puedo estar muy de acuerdo con este argumento. La pregunta es: ¿por qué en este contexto? ¿Por qué en este contexto? Como si yo ahora, ahora mismo empiezo a hablar del cambio climático. ¿Por qué en este contexto? Entiendo que lo traeré por algún motivo, porque si no, tú no hablas como, como por ejemplo lo que, el ejemplo que os he puesto, valga la redundancia, digo yo, ¿no? estarás hablando de esto porque está en el contexto, supongo, y pregunto yo ¿quién es la persona que sufre, que sufre este síntoma y quién es el capullo y quién es el. el quién es el que está ejerciendo y recibiendo el proceso de maltrato? Pregunto. De verdad que me lo pregunto, ¿eh? Esto va a traer consecuencias, esto, es que estoy seguri, segurísima. Esto va a traer consecuencias, segurísimo. Mirad una cosa que os quiero enseñar. Esto es un tuit de Francisco. Atención. El subdirector de un periódico, nada plural, bueno, esto es un, un juego de palabras, entiendo, y María Patiño vuelven a señalar a Antonio David Flores como maltratador y capullo. En horario infantil, en televisión, en plataformas, en webs, al dictado de fabricantes TV. Y acompaña un vídeo de Paqui. Esto es lo que queda al final de, de ese ratito que, que hablan de este tema.